Latino e hispano. Hispano y latino. Ambos términos se usan indistintamente en Estados Unidos, pero no tienen el mismo significado. La diferencia radica en las palabras mismas. La palabra latino o latina se refiere a la geografía. Personas que son originarias de Latinoamérica. Incluye casi todos los países en Centroamérica y América del Sur, más algunos en el Caribe. En total, son 20 países y algunos territorios como Puerto Rico. El término Latinoamérica se usó por primera vez en 1856 por el político chileno Francisco Bilbao. Se usó para describir países en América cuyo idioma predominante tiene raíz en el latín. Idiomas como el español, el portugués y el francés. Es por esto que Belice en Centroamérica y Guyana y Surinam en Sudamérica no son parte de Latinoamérica. El inglés es el idioma oficial de Belice y Guyana. En Surinam se habla holandés y sranantongo. En el sentido más literal, hispano se refiere al idioma español. Se usa para describir a toda persona descendiente de un país hispanohablante. Eso incluye lugares como España en Europa y algunos países y territorios en el Caribe. Excluye países como Brasil y otros de Latinoamérica donde el español no es el idioma predominante. Según el Instituto Cervantes, más de 400 millones de personas mundialmente son de países hispanohablantes. Casi el 10% de esas personas residen aquí, en los Estados Unidos. Son bastantes. Y esa es probablemente la razón por la cual el gobierno estadounidense introdujo el término en el censo del 1970 durante la presidencia de Richard Nixon. Regresemos al principio. Los dos términos no son intercambiables porque no significan lo mismo. Puedes ser hispano si eres de España, pero eso no te hace latino porque no eres de Latinoamérica. Si eres de Brasil, sí eres latino, pero no hispano porque en Brasil no se habla español. Pero sí se puede ser las dos cosas. Yo lo soy. Mi familia es de México, un país latino e hispano. Ahora ya lo sabes.